Queridos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. El día de hoy tenemos nuevamente al colega Domingo, que me va a ayudar a hacer el review de estas maravillas, las Tajima Handmade in Brasil. Tajima sabemos que es una marca brasilera, pero gran parte de su producción está hecha en China, que son las guitarras más económicas que ya hicimos, como la 635, la TW55, etc. Estos dos modelitos, que son la T900 y la T920, están 100% hechas en Brasil. Estas vienen cada una con sus certificados de autenticidad, dicen ahí en Tajima. Y básicamente dice que este instrumento está obviamente todo en brasilero, en brasileño. Dice, fue construido con la mejor tecnología, con toda la tradición hecha a mano en la fábrica de Tajima, utilizando maderas y hardware seleccionados. Cada instrumento pasa por un riguroso control de calidad, garantizando una experiencia que solamente Tajima Brasil puede proporcionar. Además viene con el sticker ahí Tajima, para ponerlo atrás en el cacharrito, para que todos sepan. Eres fan de Tajima, absoluto. Claro. Además viene con el pañito de limpieza, que viene como con una guitarra desarmada, que es un bonito detalle. Eso está chulo, porque en verdad uno nunca cacha con qué limpiar la guitarra. Por lo menos yo como que a veces agarro una servilleta, si no, claro, no sé, ¿cachai? Estos pañitos a veces mucho microfibra, que tienden que raya un poco. Microabrasión, en cambio estos como que vienen de perilla. Gibson me acuerdo que antes los traía, ahora parece que también en las nuevas, las 2020. Vamos a ver pronto. Y además viene también con los manuales, manual de usuario. Esta guitarra es de cuerpo de cedro, tiene un peak warning green. El color en la página de Tajima dicen que es blanco, pero es como un color medio hueso, como un Olympic white, como vintage white. Aviejado, así como... Como un blanco aviejado. Sí. Tiene el peak warning green, tiene dos cápsulas lipstick, que son del Nico, y tiene una cápsula que Tajima le llama la mini humbucker, que en realidad es una como una hot rail de Seymour Duncan, que tiene la capacidad ahí de... Ah, con este. De singlearla. Desinglarla con este. Claro. Tiene pote de volumen y tono y tiene selector de 5 posiciones, que eso es bien interesante. Sí. La escala es como una Telecaster 25-5, la nuez de hueso, el brazo es de una madera que se llama marfim, que le dicen en Brasil, que es básicamente como un picado arce. Claro. Picado arce, pongámosle. Todo el hardware es cromado y viene también con el String 3 como el de los antiguos, de los 50. Claro. ¿Te parece, Domingo? Probemos la cápsula del... Usted manda. Ok, esta está bien rica. Es bien rica el hecho que tenga 3 cápsulas y que tenga 5 posiciones. Yo lo encuentro buenísimo, en verdad, porque los tonos limpios son... cristalina, pero también tiene como ese punch total. Después, si pasamos a la segunda posición, tendríamos las dos lipsticks. Claro, que es con la que partí. Perfecto. Después, en la que sigue, solo la del medio. Después, si pasamos a esta, esta tiene en verdad dos combinaciones, porque la primera, estas dos, modo humbucker esta. Modo single agarra un brillo muy distinto. Total. Agarra la diferencia. Y después la de puente en single coil. Thank you.
humbucker es cerámica, a diferencia de las otras que son del Nico. Y en términos de ruido, la verdad que en la humbucker por lo menos es nulo, y al simplearla tiene un pelito de ruido, pero casi nada. Claro, tal vez con un poco más de overdrive se puede notar. A ver, vamos a probar ahora canal 3 del Mark 5. Claro, ya se nota. Pero es poco, o sea, se nota que el humbucker al tiro, porque lo que hacen en esta es poner una bobina encima de la otra y cancelar ruido automáticamente. O sea, obviamente esto es una cumbia porque estamos al lado del ampli. Y hay luces. Hay luces y todas las cuestiones, pero automáticamente si las singleamos. Ahí tiene mucho más ruido. Claro, ¿cachai? ¿Querés que le toquemos un poco? Dale con la humbucker. Sobre la T900, y tampoco hay ningún review en español de esta guitarra en YouTube. Hay uno en portugués, sí. En brasileño, en portugués hay uno en inglés, así que espero que estos reviews en español les sirvan a los que están buscando esta guitarra en Colombia, en México, en España, donde sea. Y estas guitarritas son guitarras a pedido, Tajima Chile solamente las trae a pedido. Tengo entendido que hay una en stock en Studio Music que vale 1.500.000 más o menos. Son como $1,900. Y la verdad que si quieren pedir alguna de estas guitarras tienen que contactar a Tajima Chile. Hay varios colores disponibles, hay distintos tipos de pickguard. Son guitarras que son hechas a mano en Brasil, por ende tienes una posibilidad enorme de elegir distintos tipos de combinaciones de cápsulas, de potes, de colores, etc. Y la verdad que es una guitarra que compite con la American Professional de Fender. Y la verdad que se defiende bastante bien. Sí. Son maderas brasileñas, son maderas nobles. Con esta configuración puedes tocar de todo. Con esa humbucker puedes tocar metal, puedes tocar rock pesado. Hiper versátil. Sí. Y tiene buen sustain también. ¿Los trastes qué tal, Domingo? Son como medium jumbo, yo creo. Están buenos, versátiles, a todos les va a gustar. Menos vintage que una Fender, yo creo. Claro. Aunque una Fender, no sé si la moderna americana actual es. Tal vez no, pero no, está rico. El mástil súper rico. Y el radio es como de 12, ¿no? El radio no es 9,5. Es más no, planito. Sí, es más plano que eso. Sí. Y bueno, 22 trastes también. ¿Y el brazo qué te pareció? ¿No es tan delgado? No es tan delgado, tiene como esto, es como una U. Tiene como esos hombros. Yeah. ¿Cachai? Adelante y acá en las cuerdas bajas y las cuerdas altas tiene como esos hombros, pero no es incómodo bajo ningún caso. Perfecto. Sí. La Tajima T900, espero hayan disfrutado el review, colegas. Síganme en Instagram a Guitar-Express y nos vemos en un próximo video o review. Saludos.